Bona vesprada, estem avui, 14 de febrer de 2024, a la sala de premsa de l'Ajuntament d'Almassora per a marcar l'inici oficial del calendari litúrgic cap a la Setmana Santa 2024 a Almassora. Recordem, una festa d'interès turístic provincial, però una festa, sobretot, no podem oblidar, religiosa, marcada per la solemnitat, pel fervor que tots els almassorins demostren quan apleguen aquestes fetges. I estem així, acompanyats per Ramon Aparici, el president de la Junta Central de Setmana Santa, i per el nostre parroc, Juan Ángel Tapia Dornavas. I ho fem perquè avui, oficialment, iniciem ixe compte enrere, amb el dimecres de cendra, i ho farem a més a l'Església de la Generalitat, fent l'anunci del cartell anunciador de la Setmana Santa 2024, un cartell que després us explicarà millor Ramon, però que no podem oblidar, que per primera vegada la portada del cartell anunciador naix del primer concurs fotogràfic de Setmana Santa d'Almassora, un concurs fotogràfic que el jurat va escollir per unanimitat que estigués representat per una foto del fotògraf local Rafael Grifo, que podeu veure al costat una foto que jo crec que a les mil meravelles il·lustra ese recogimiento, ese fervor, esa solemnitat que té que identificar la Setmana Santa, una fecha, recorde i no podem oblidar, marcada única i exclusivament per el seu pes religiós, per el seu pes litúrgic, i no podem oblidar que la Setmana Santa és exclusivament això. I estic avui acompanyat, com he dit, el president de la Junta Central de Setmana Santa, que ens contarà tot el que ja ha programat, tot el que incluís este llibret de Setmana Santa per a aquesta setmana del 25 al 31 de març. Estic doblement acompanyat per Juan Ángel, perquè a més de ser el nostre pàrroc, el 15 de març de 2024 serà l'encarregat de fer el pregó oficial, pregonero por 25 años de ordenación sacerdotal. Des d'aquí, en nombre de todo el ayuntamiento, en mi nombre, yo creo que en nombre de todos los almasorins, darte la enhorabuena, gracias, la felicitación y las gracias por todo lo que le das a Almassora y por ese pregón, que a buen seguro será un regalo para todos los almassorins ese 15 de marzo. Estem así para hablar de liturgia, para que Ramón nos comience a descubrir un poco esa Semana Santa complirà de fervor i també de tradició i de turisme, perquè és festa d'interès turístic provincial, el nostre municipi del 25 al 31 de març. Bueno, pues gràcies, Vicent. Una vegada més, pues han vingut així, no?, a presentar un poc pues lo que serà la Setmana Santa. Sí que és veritat que han fet una vegada més pues un llibret, no?, informatiu de on estan pues tots els, en aquest cas, tots els actes que se fan, on estan totes les cofradies, també representades en una miqueta de la història de cada cofradia, i sobretot algunes fotos antigues, no?, que és el que més bonic, no?, que la gent vol veure. Enguany, pues, conforme havíem dit, s'il·lustra el cartell en el primer concurs que se va fer de fotografia. En aquest cas, el tema era del Crist del Santíssim Crist del Calvari, i bueno, pues, conforme havies dit, la foto la va presentar Rafael Grifo Lamaza, i se diu Luminum in Lumine, és a dir, més o menys pues, luz sobre luz, no? Ahí se pot veure pues, la llum del farol i dins pues, la llum del Cristo, no? Sí que és veritat que ara n'hi ha també programat en esta Setmana Santa i se segon concurs, i estarà dedicat a la germandat de la Verge dels Dolors. Ho dic jo perquè la gent ja, molts han preguntat, ai, pues això del concurs, i bueno, pues així estan totes les bases en el llibret, i serà sobre la germandat de la Verge dels Dolors. Bueno, pues comentar coses de Setmana Santa, la veritat és que esta nit fem la presentació, avui fem la presentació del cartell, que és un acte que també antes el fèiem en el pregó, el vam traure fora perquè la gent pues, li pareixia més bé, no? És un altre acte. Aprofitant dimecres de cendra, no?, perquè també la gent pues, puga anar, no?, una miqueta a aquesta celebració, no?, a aquest inici de la Quaresma. I la veritat és que fem la presentació, i després tots els divendres n'hi ha que tenir en compte que fem un via crucis cada divendres. El fa una cofradia diferent, una germandat, i entonces també per a convidar la gent que vulgui participar en la Iglesia de la Nativitat després de la missa, pues farem ixe via crucis cada divendres, pues una cofradia diferent. Bueno, tenim el pregó, no? El pregó, pues que millor que enguany pues tenim a Juan Ángel, i com a conciliari de la Junta, no? Pues
vinga a buscar i al final quasi se va... Li van dir, bueno, en guany que farà 25 anys, pues, a fi i al cap, i entonces ell ho ha assumit. És a dir, ja assumís molts actes, no? Però este és un dels més que assumís, perquè quan ens fa falta algú, pues, la veritat és el que el tenim a ell, la veritat. I no res, simplement pues, així està molt ben explicat, la gent pues, puga agarrar aquests llibrets que estaran en totes les parròquies i no res, esperant la participació. Sí que és veritat que en l'últim moment, avui per exemple, i si en premsa i demés, que a lo millor se poden canviar els recorreguts de les professions, bueno, pues això ja, conforme vaig avançant, anirem comunicant-lo en el seu temps i serà pues, en quasi tots els mitjans, igual i serà en els diaris com i serà en les redes socials. Ho dic jo perquè si la gent està un poc preocupada, ai, és que ens han dit que, bueno, tranquil, que professors les farem. I no res, jo espero la participació, entre altres coses, perquè l'equip que forma la junta local pues, es treballa prou, encara que no se vegi, però treballa per a fer coses per a tota la gent del poble, perquè això encara que siga de la... Bueno, siga no, perquè perteneixem a l'activitat, però som per a tota Almassora, és a dir, això incluís les altres parròquies. Entonces, pues, per a tota la gent del poble, pues, bueno, esperem en esta Setmana Santa. Bueno, Juan Ángel, de nuevo darte las gracias. Yo creo que cogiendo el testigo de lo que ha dicho Ramón, primero dar las gracias por ese trabajo que sí que se ve, ese trabajo impagable que hacen todas las realidades religiosas de Almassora, que hacen desde la Junta Central de Semana Santa, que como no puede ser de otro modo, hacéis todos los párrocos de Almassora y en especial y con esa doble condición de párroco y pregonero oficial de la Semana Santa 2024, porque del 25 al 31 de marzo nos vais a regalar a todos los almasorins una Semana Santa marcada, como no puede ser de otro modo, por la religiosidad, por el fervor, por el recogimiento. Yo creo que eso es lo más importante, es algo que no tenemos que olvidar, que la pasión de Cristo tiene que marcar esos días del 25 al 31 de marzo en Almassora, pese a que sea también una fiesta de interés turístico. Y de nuevo, desde el Ayuntamiento de Almassora y en nombre de todos los almasorins, darte las gracias por asumir esa doble condición. Sin ir más lejos, yo creo que no podía haber mejor pregonero para 2024 que Juan Ángel Tapia Dornabas en su 25 aniversario de ordenación sacerdotal. Así que, de nuevo, darte las gracias. Y yo creo que quién mejor que tú, Juan Ángel, para invitar a todos los almasorins a ese calendario litúrgico, que lo descubran y que lo redescubran, como cada año, su pasión y su fervor en nuestra Semana Santa. Bueno, yo primero agradeceros al Ayuntamiento, ¿no?, la labor que hacéis y el apoyo que tenemos. Sobre todo yo quisiera dar las gracias a la Junta Central de Semana Santa, lo decía Ramón ahora mismo, pero es un trabajo, yo creo que desde noviembre empezamos a trabajar y detrás de no solo de la revista, porque la revista es algo que está escrito y ya está, ¿no?, sino todos los actos, celebraciones, y hay un ambiente entre las cinco cofradías y hermandades pues muy de trabajo y de unión, y yo creo que eso es importante, ¿no? Se ha conseguido que se llegue a eso. Y bueno, yo invitar a todos a participar. Es verdad que este año cada vez en las celebraciones pues es más complicado encontrar a compañeros sacerdotes que puedan venir, pues porque todas esas fechas estamos a tope. Pero es verdad que este año para mí es especial, ¿no? El 1 de mayo, si Dios quiere, los 25 años de sacerdote. Y también pues es... Creo que el pregón será un momento importante para mi vida, ¿no? Yo quiero que sea un pregón como muy participativo, en el que pues haga un poco de historia, ¿no?, de mi vida como sacerdote, pero fundamentalmente de mis 8 años que llevo ya aquí en Almassora, compartiendo especialmente la Semana Santa, ¿no? Y en eso es todo puro agradecimiento, no puedo decir otra cosa nada más que eso. Y a partir de ahí, pues, intentar vivir la Semana Santa, vivir esta cuaresma que hoy hemos comenzado con estas celebraciones, ¿no?, que esta mañana pues, ya he celebrado en el Cristo y pues mucha gente ha participado. Y esta tarde, pues, a las 5:30 tendremos la misa con los niños de comunión y de confirmación. Pero bueno, a las 7 yo creo que es un acto también que el año pasado se le dio una importancia
especial, ¿no? Que todas las cofradías y hermandades, a mí me preocupaba un poco eso, ¿no? Que parecía que solo acudían en Semana Santa, y yo quiero que participen en todos los actos y que sientan que la Semana Santa es suya, ¿no? Y la Semana Santa evidentemente empieza por la Cuaresma, ¿no? Y luego el acto de presentación del cartel, y yo creo que es muy importante que todos tengamos el librito antes, pues porque, por ejemplo, mañana empieza el trío de la Hermandad de los Dolores y, claro, salía en el libro cuando ya había pasado, ¿no? Entonces ahora podemos tener todos los actos y celebraciones, y yo creo que en parte también el libro lleva un poco la historia de cada hermandad y de cada cofradía, y esto queda para la historia, ¿no? Al final es como una pequeña biografía de cada año, y creo que es importante porque también está, pues, el pregonero del año anterior, lo que escribió, y todo eso queda plasmado, ¿no? Y queda reflejado en la historia de nuestro pueblo. Por tanto, agradecer a la Junta Central, fundamentalmente, que han sido atrevidos, ¿no?, en que yo pueda volver a hacer el pregón, y sobre todo porque al final lo más importante es que, lo decía yo hace un rato, ¿no?, la celebración, que no vivamos la Cuaresma como un tiempo triste, ¿no?, sino como un tiempo de conversión y un tiempo en el que nuestra esperanza está en ese domingo de resurrección, en el que hacemos esa misa solemne del encuentro, en la que también, pues, le hemos dado la importancia que tiene que tener. Nada, invitar a toda Almazora a que pueda acudir, a que pueda celebrar estos días, y sobre todo, bueno, pues que puedan acudir a cada celebración y a cada acto, que todos, sin excepción, serán bienvenidos a cada celebración y a cada acto que podamos celebrar en esta Cuaresma y esta Semana Santa. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias a la Junta Central de Semana Santa, a todas las confrarías, a todas las realidades religiosas, por hacer posible que este momento de fe, el del 25 al 31 de marzo, la Semana Santa de Almazora, siga una realidad, como no puede ser de otra forma. Muchas gracias, Juan Ángel, por aceptar este, yo creo que bendito y bonito reto de ser el pregonero ese 15 de marzo, en el que celebraremos a través de tu palabra la fe, el fervor, pero también celebraremos esa vida, 25 años de ordenación sacerdotal, y no queda más que invitar a todos los almasorins que ya desde hoy, 14 de febrero, miércoles de ceniza, y durante todo el calendario litúrgico, durante nuestra Semana Santa, llenen la parroquia de la Natividad, llenen nuestras calles, llenen ese recorrido. Si llegan las obras de la tercera fase de la vila, anunciaremos el recorrido, pero la Semana Santa, su naturaleza y al final su pozo religioso seguirá intacto, y para ello trabajaremos, pero que todos los almasorins se vuelquen en demostrar que la Semana Santa de Almazora es fe, el fervor, y es, como bien has dicho, pasión y resurrección. Muchas gracias.